¡Hey! Muy buenas y bienvenidos un día más al canal de Fer Evolution aquí a los mandos. Y hoy, gente, vamos con la parte número 59 ya, si no me equivoco, de la guía de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Concretamente estamos jugando la edición de Pokémon Escarlata para la plataforma de Nintendo Switch. Y bueno, gente, pues en la parte de hoy va a ser un vídeo bastante cortito, ¿vale? Porque tiene relación con los dos anteriores. Y es que en la parte de hoy os voy a enseñar cómo evolucionar al Pokémon Jimmy Gould en... ¿Su nombre era Gorpenko? ¿Cómo te llamabas, tío? Goldengo, ¿vale? Que no me salía el nombre, Goldengo. Vale, vamos a evolucionar a Jimmy Gould en Goldengo. Así que bueno, lo primero, evidentemente, tenéis que tener a Jimmy Gould en vuestro poder, ¿vale? Que, pues como veis aquí tenemos de hecho un par, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos a Jimmy Gould, nivel 25. Lo hemos atrapado, concretamente este es del área 3 este. Que si no sabéis dónde conseguirlo, tengo el vídeo preparado ya. Ya está subido en el canal, así que le podéis echar un vistazo, ¿vale? Si no lo encontráis, me lo decís. Y en los comentarios os paso el enlace. Vale, una vez que ya tengamos al bonito Jimmy Gould, lo vamos a poner en el equipo, ¿vale? Lo vamos a incluir en el equipo. Y otro requisito que necesitamos es venirnos aquí a la bolsa, concretamente al bolsillo de materiales, y ver aquí que tenemos moneda de Jimmy Gould, 999 moneditas. Dice, material que ha dejado caer un Pokémon. Los Jimmy Gould las coleccionan y las aprecian mucho. Este es el otro requisito y muy importante, y es que necesitamos tener 999 monedas en nuestro poder para que Jimmy Gould evolucione en Goldenko. Entonces ahora, una vez que ya tenemos las monedas, y diréis, ¿y cómo has conseguido tantas monedas? Pues para eso también tenéis otro vídeo más, que es el vídeo justo de la parte anterior, que si no lo encontráis, no os preocupéis porque os dejaré también el enlace, ¿vale? Si me lo pedís, os lo dejo, si no, por la descripción, ya veré cómo lo hago. Y una vez que ya tenemos todas las monedas, ¿vale? Las 999 monedas, ya tenemos a Jimmy Gould en el equipo, nos tenemos que venir aquí y tenemos que subirle un nivel al Jimmy Gould, ¿vale? Que como veis, realmente está a punto de subir de nivel, así que vamos a darle un caramelo XS a ver si sube de nivel. Y una vez que suba de nivel con las 999 monedas en nuestro poder en la bolsa, debería de evolucionar. Así que vamos a ver. Nivel 26. Y... ahí lo tenemos. Jimmy Gould está evolucionando. Ahí está, gente. Qué bueno. Y atención, porque ahí está, evoluciona en un precioso Goldengo. La verdad es que me mola muchísimo. Cómo mola este Pokémon, ¿eh? Goldengo, Pokémon tesoro, tipo acero fantasma. Como veis, dice, se dice que su cuerpo está formado por 1000 monedas, ¿vale? Bueno, realmente 999 y esa única moneda que, bueno, se la saca de la manga. Es capaz de hacer buenas migas con cualquiera rápidamente por su sociabilidad. Y atención al tipo, acero fantasma. Y ahí lo tenemos, lo registramos en la Pokédex, perfecto. Y pues ahí estaría, ¿vale? Ya está, gente, ya está, ya lo hemos conseguido, ¿vale? Los materiales, como veis, desaparecen, las monedas simplemente sirve para, pues eso, para evolucionar a Goldengo y ya está, o sea, luego ya desaparecen, lo cual, pues bueno, tampoco es que sean necesarias para más. Y vamos a ver, ¿no? Un poquito aquí los datos del Goldengo, aunque bueno, ya digo que este realmente fue uno que capturé, no está ni bien entrenado en EVs, ni UVs, ni nada de eso, ya lo prepararé. No os preocupéis, de forma competitiva seguramente. Bueno, este es miedoso, ¿vale? Bueno en velocidad y malo en ataque físico. Dice, su robusto cuerpo de oro inoxidable lo hace inmune frente a movimientos de estado de otros Pokémon. Pedazo habilidad, no le pueden provocar ningún problema de estado, me encanta. Así que pues nada, gente, este es Goldengo, nuevo Pokémon de novena generación. La verdad es que es un Pokémon un tanto exclusivo, no sabría si deciros al nivel de Pokémon singular, porque realmente sí que se puede conseguir en el juego relativamente sencilla, de forma sencilla, pero bueno, ahí lo tenemos, así que nada, lo vamos a volver a guardar en las cajas, ¿vale? Porque yo no lo quiero llevar en mi equipo de momento, así que nada, aquí lo tenemos, aquí lo vamos a guardar, aquí vamos a coger al otro Jimmy Gould, ¿vale? Que ya sabéis que cuando complete la Living Dex me gusta tener todos los Pokémon, todas las formas, así que pues perfecto. Así que nada, gente, vamos a meter un guardado y ahora sí... Ya digo, vídeo muy cortito, apenas llega a los 5 minutos. Espero que os haya gustado, que os haya servido estos 3 vídeos, ¿vale? Los he querido separar para no atorar a la gente, para alguien que simplemente quiera ver cómo evoluciona, otros que simplemente quieran ver cómo conseguir las 999 monedas y otros para que quieran ver cómo capturar al Jimmy Gould. Así que nada, también os faltaría el Jimmy Gould forma andante, que ese solamente creo que de momento a día de hoy cuando estoy grabando esto, que es en enero, a saber esto cuándo se subirá, pero bueno, cuando lo estoy grabando esto es en enero,
De momento la forma andante solamente se puede conseguir en Pokémon GO, cosa que, bueno, pues va a estar complicada ya que nosotros no jugamos. Pero bueno, ya veremos qué tal lo hacemos. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, no dudéis en dejar un bonito like hacia arriba, manita hacia arriba, comentarme, claro que sí, que os ha parecido, cualquier cosilla, queja, sugerencia, reclamación, todo lo que queráis. No olvidéis de suscribiros, de activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo, camarada. ¡Chao!